Bueno, pues seguimos con los jugadores del Laguna y estamos con el autor del gol del triunfo del Laguna, con Pecos. Pecos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Pecos, ha costado mucho, has tenido tú que buscar un lanzamiento del lejano para dejar los tres puntos, un partido que se os puso muy complicado. Sí, la verdad es que sí, se nos complicó un poco, sobre todo por las dimensiones del campo, que no son las que nos gustarían a nosotros, pero bueno, es lo que hay. Y cuando un equipo se encierra mucho atrás, pues hay que sacar algún que otro recurso, como me tocó sacarlo a mí. Eso se lo pregunté yo tanto al míster como, en este caso, antes a Nano, si habéis notado esa diferencia de jugar en el Francisco Peraza a jugar en un campo como es más estrecho, un poquito más cortito, como es este, el de los Casperos Barrios. Sí, la verdad es que se nota, pero yo creo que con la idea de juego que tenemos nosotros la podemos realizar también en estos campos pequeños, lo que ya tiene que ser un juego un poquito más rápido, pero sí se nota bastante la diferencia. Bueno, el equipo venía con bajas, también las tenía el San Lorenzo, pero lo importante era sumar tres puntos porque el Lucena ha vuelto a ganar, mañana hay un enfrentamiento directo y está claro que el objetivo vuestro es estar arriba e intentar este año. El año pasado hay que decir que el Laguna jugó esa promoción, pero este año yo creo con la intención de intentar mejorar o incluso subir. Sí, por ahora creo que nos vamos a centrar en acabar lo más alto posible en la tabla, optamos al primer puesto. Y así se da eso, ya después pensaremos a lo siguiente, porque vamos a ir paso a paso, no queremos pensar en el último objetivo cuando no hemos cumplido todavía el primer. En casa estáis siendo muy firmes, creo que habéis ganado todos los encuentros, ahora creo que volvéis a jugar en casa, creo que es el próximo fin de semana, el próximo sábado, así que a intentar seguir sumando puntos porque os quedan todavía enfrentamientos directos con la parte alta, con los equipos de la parte alta, y yo creo que esto es una cuestión del que menos falle. Sí, la verdad es que sí. Pero a mí no me preocupa tanto jugar con los equipos de arriba. Creo que donde se encuentran los campeonatos son en estos campos, donde apretan y cualquier cosa se te puede complicar el partido. Y yo creo que ahí es donde están los puntos que nos van a proporcionar estar arriba. Perfecto. Peco, enhorabuena por ese gol y por el triunfo. Muchas gracias, buenas noches.